¿Cómo está el lobo aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y pásame el control. Sí, bueno. Probando, probando. Un saludo a la mesa del fondo. Ahí entramos. Y ahora ahí se ve que dice imagen. ¿Qué dice ahí? Imagen. ¿Estamos rebotando el audio o qué? Es que ahora Ray ya arreglé por ahí la señal, pero dejé conectado el cable de ella, por eso tenemos aquí, bueno, se ve como un pequeño espacio, pero no está bien ahí. Bueno, empieza a tele, Mary, por favor. Buenas noches a toda nuestra gente que nos ve a través del sistema HTV26.10, a través del sistema IO Telecom. Y ¿No me oigo? Ah, ya. Perdón, es que lo apagué. Buenas noches a toda la gente que nos ve a través del sistema IO Telecom, a través de HTV 26.10. Vamos, un saludo a todos ustedes. Hoy saludamos al señor Raibel Cano de Trienio Noticias, quien bueno nos acompaña. Meli se estaba burlando de mí, dice que me dejaron plantado el programa pasado. Es que, bueno, antes que todo y antes que nada, buenas noches y bienvenidos todos amigos a este su programa Sala de Prensa VIP. En su emisión, pues en su emisión de principio de semana. Ya saben que aquí ahorita les informamos de todo lo que aconteció del viernes a la fecha. Y pues que han sido muchas noticias las que han estado trascendiendo, principalmente aquí actores políticos de la región. Y pues bienvenidos a esta emisión de Sala de Prensa. Esperamos a que el señor Casiano tenga audio porque no... No, sí, ya es más que me apendeja el desfase que tiene de segundos que tengo. Pues fíjese que hoy anduvimos aquí en Huauchinango, no sé qué le pasa al ingeniero, tú que tiene sale a muchos lugares un día a la vez. Hoy no fue la excepción, estuvo en cuatro comunidades cercanas, todas. Y hoy por fin la acompañaste después de mucho cinco, tiempo. Cinco, no, a todas he ido. No voy a, como tú hoy no fuiste o algo, pero sí a los compañeros, no a todas, Bueno, hay unos que sí, porque se ve que desde que sale la Suburban desde Palacio Municipal, desde ahí ya se trepan con el ingeniero y van a todas en la mañana. Hoy estuvimos en, de las que me acuerdo, Matlaluca, Huilacapistla, Michuca. ¿Aziseca fue en la mañana? Aziseca ahí sí ya no fui en la mañana. ¿Pero esa te queda a ti cerca allá en Jico? No, pero hay que subir el cerro ahí, y está un poquito feita la subida. Y aparte, pues a quién me mandaste la información de que había que ir, ¿desde ahí te la envío, güey? No, me la envías ahí en la mañana, casi como a las 10 de la mañana, por eso ya también no me dio tiempo.
Tienes que observar porque si no, nomás con el dedo estás. Y bueno, pues hoy estuvimos en varias comunidades acompañando al ingeniero Rogelio López Angulo. No sé qué piensas tú, Ray, pero yo sigo diciendo que del distrito el ingeniero Rogelio es el que más obra pública tiene, el que más hemos, si no me equivoco, es la quinta agenda. A lo mejor ya la checamos. Y fíjate que sí, Chucho, la verdad es que, pues sí, como lo acabas de decir, el mes pasado fueron cuatro, creo, giras de inicio. Si no me equivoco, esa es la quinta gira. Ajá. Y de seis, mínimo siete, obras. Hoy fueron dos, cuatro. Una, creo fueron 11 en una. Ajá, pero estas fueron como 7, 8 obras públicas. Entonces, la verdad es que venimos contentos porque la gente, fíjate que la mayoría, pienso que ya están terapiados o que sí ya les informaron de que solamente por comunidad les va a hacer una obra al año. Obviamente, Ray, son pavimentos que quisieran una, y el drenaje y el agua potable y muchas obras que quisieran que se hagan, pero ya el ingeniero Rogelio lo ha platicado, pues yo creo que durante su tienio que lleva, el año y cachito que lleva de que no le iba a alcanzar para hacer las obras que hizo cuando fue presidente la primera vez, ¿no? Entonces, pues una al año, para cada comunidad, y en la cabecera, pues también por colonias ha ido ahí medio. Pues fíjate que sí, Rogelio López ha estado atendiendo las peticiones que él mismo nos ha dicho, algunas le han llegado a través de los Martes Ciudadanos, y pues se ha dado el tiempo de responder, y que bueno, no digo, al fin y al cabo la gente lo que busca es que sean atendidos en cuanto a sus peticiones de estas obras que pues terminan beneficiando a los vecinos de las colonias, de las localidades, y qué bueno que el ingeniero Rogelio López Angulo pues sigue poniendo hincapié, Casiano, a esto. La verdad es que es el único alcalde que en toda la región hace este tipo de giras. O sea, no nos han invitado a otro municipio ahorita más que desde que fue 2021 que entró. Él es el único que ha estado haciendo estas giras pues intensas, de inicios e inauguraciones de obra. Beca Ranza, yo creo que hemos ido, pero como eventos entre gobierno estatal, federal y municipal, pero no hay mucha obra pública, Jico también, como que pues lo del agua potable, que también es algo que tenían ahí entrando, siguen con los proyectos de apoyos a la mujer. Si Guateutla a lo mejor tuviera más, un poquito de obra pública por ahí, sobre todo por los caminos, Sacacoseches, que es lo que más le ha metido, pero sí está difícil la crisis y el recurso que llega, ¿135 millones a Huachinango? ¿Mensuales? ¿Mensuales? No, anuales. No, 135 mensuales. Millones anuales le llega a Huachinango, y pues bueno, con eso es el dinero que está trabajando hoy el gobierno municipal. Recordemos que pues la obra pública está muy cara, la varilla, el cemento, todo. ¿La mano de obra? Mano de obra. O sea, tan solo la mano de obra te duplica el valor del material. El valor. Y un albañil estaba ganando 1,300 hace 3 años y ahorita deben estar ganando 2,000, 2,100 pesos por el salario mínimo que se llevó. Sí, como le dijo Andrés Manuel, ¿no? En una de las mañaneras dijo que había albañiles que ganaban ahorita con lo del Tren Maya y eso. Albañiles que están ganando hasta 60,000 pesos mensuales. Entonces era el maestro, ¿no? Yo creo que sí. Y el que jalabotes, no creo. Pero vamos a ver un pedacito de algunas de las obras que acompañé al ingeniero Rogelio López Angulo, y que bueno, pues ya seguramente sus plataformas y redes sociales usted las podrá encontrar para enterarse. Inaugural. Muy bien, nos acercamos. Podemos voltear a las cámaras, por favor. Juntos vamos a hacer esta. Hacemos la foto. A ver si hacemos el conteo a la una, a las 2 y a las 3. Cortamos el listón. Muy bien, felicidades, fuertes los aplausos, amigos y amigas, en la inauguración de esta importante obra, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de Mayo. Asimismo, en unos momentos más estaremos dando el banderazo de inicio, el banderazo simbólico de la construcción también de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal.
Sin más preámbulo, vamos a cederle el micrófono al presidente auxiliar, al ciudadano Román Justo Cortés Salas, quien viene a dar las palabras de bienvenida. ¡Fuertes los aplausos! Gracias, señor ingeniero, por el apoyo que nos dio. Desgraciadamente, y aquí está la señora Elena, esta parte de Michuca siempre fue marginada. Entonces ahora con el apoyo de usted y sus cuerpos regidores y el trabajo que hemos hecho en conjunto, mire qué bonito nos quedó. Gracias y a todos sus cuerpos regidores que tienen una, siempre tienen una nos reciben con los brazos abiertos cuando vamos al municipio. No nos han cerrado la puerta para nada, siempre tienen una bonita respuesta para guiarnos. Gracias por a todo su cuerpo regidor. Otero, quien también ofrece un mensaje. Fuerte los aplausos. Otero. Respetable público en general, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí brindarle estas palabras en presencia de todos. Sea usted bienvenido a la calle 5 de Mayo, presidente municipal, ingeniero Rogelio López Angulo, en compañía de toda su comitiva. Los habitantes de la calle 5 de Mayo le damos las gracias por esta obra tan importante para nosotros, ya que hemos sido marginados, mencionado anteriormente, hasta que un presidente municipal y auxiliar voltearon a ver a estos habitantes de esta calle. Siendo aquello entonces no se contaba con luz y con ningún servicio básico. Y hoy somos favorecidos por los servicios. Los presidentes de esta calle le damos nuestro más sincero agradecimiento a usted, señor presidente municipal, a la comitiva de obras públicas y al señor auxiliar de, al señor presidente auxiliar de Michuca, licenciado Román Justo Cortés Salas, que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos. Gracias, ingeniero. Presidente, ingeniero Rogelio López Angulo viene trabajando de la mano con las y los ciudadanos en beneficio de las juntas auxiliares y las comunidades. Pues a todos los habitantes de Michuca, agradezco a mis compañeros regidores que nos acompañan, a los medios de comunicación también, que desde temprano andamos trabajando y que hoy estamos aquí en Michuca muy contentos porque pues hacemos la entrega formal de esta obra y me da gusto saber que están contentos con ella. Supongo que quedó bien hecha, ¿sí? No recibimos ninguna queja, entonces quiero suponer que sí quedó bien. Y que pues hoy mismo damos el inicio simbólico de otra calle. Sabemos que hay muchas necesidades en todos los pueblos, hay muchos rezagos, porque han sido abandonados por muchos años. Y pues hoy nosotros estamos trabajando en todas las comunidades, en todas las colonias de Huauchinango. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de que el recurso, por hacerlo rendir y poder cubrir por más que se pueda, ¿no? Pero aún así, las necesidades son muchas y no va a alcanzar para cubrir tanta necesidad que se tiene. En 3 años, por más que se trabaje, se quedan muchas cosas pendientes. Y mucho más si hay presidentes municipales que pasan y a lo mejor los visitan en campaña y ya no vuelven a regresar. Así, menos posibilidades hay de salir de ese rezago tan grande en el que estamos. A mí me gusta hablar las cosas y tomar el toro por los cuernos, como dice el dicho. Sé que hay una inconformidad de algunos vecinos porque no están de acuerdo con la pavimentación que tenemos programada por la otra pavimentación, que quieren un tanque de agua. A mí me gustaría mucho que aquí lo públicamente, o sea, no tenemos nada que ocultar. Disculpe, señor, son las 6 de la... No hay necesidad de discutir, no hay necesidad de pelear. Creo que somos adultos y lo suficientemente capaces de poder dialogar y llegar a acuerdos. Yo nada más les digo que todavía no nos vamos. Este es el segundo año. Tenemos el próximo año todavía sin tocar. Y que también vamos a trabajar aquí en Michuca. De eso estoy seguro. Entonces, si hay alguna inconformidad,
pues a mí me gustaría mucho escucharlos, y yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, ¿sí? Temas. Al contrario, venimos a ayudarles a resolver la problemática que tienen, ¿sí? Porque si no queremos problemas, pues no hacemos nada, y así no va a haber ni reclamos ni nada, ¿no? Como ha sucedido. Pero no queremos eso. Queremos trabajar junto con ustedes. Se trata de que todos quedemos contentos. Que no vamos a resolver tantos rezagos como les decía, eso es un hecho. Pero aquí lo importante es que vayamos avanzándole, que no nos quedemos estancados, que vayamos dando pasitos, aunque sea pasos. Quisiéramos correr, pero pues si no podemos, bueno, pues hay que dar pasos hacia adelante, ¿sí? Porque si nos quedamos sin hacer nada, pues va a ser más difícil salir del rezago en el que estamos. Entonces, yo les propongo, porque ya lo hemos platicado con el presidente auxiliar, nosotros tenemos programado ese pavimento. Tenemos hasta el expediente ya hecho. Mi propuesta es que el próximo año trabajemos en ese tanque que necesita la comunidad. Y si podemos hacer más, lo vamos a hacer, para eso estamos. ¿Sí? Entonces, algo que también les puedo decir, y es lo que nos está ayudando a poder abarcar más, es que el recurso lo estamos aplicando. Lo estamos aplicando para lo que es. ¿Sí? Y vamos a rendir buenas cuentas. De eso estoy completamente seguro. Yo ya fui presidente y no tuve ningún problema con la rendición de cuentas ante la instancia que tenía que rendir cuentas. Porque hicimos las cosas claras. Hoy, a estas alturas, por supuesto que jamás voy a hacer una tontería de robarme un dinero que no me corresponde. ¿Sí? Y ahora que salga, en lugar de tener tranquilidad, voy a estar preocupado porque me pueden meter a la cárcel. No, no tengo necesidad de eso, ¿eh? Así se los aseguro. No soy rico, pero con lo poquito que tengo, puedo vivir los días que Dios me dé. ¿Sí? Sin necesidad de hacer una tontería. ¿Sí? Y robarme un dinero. Como ha sucedido, ¿eh? Como ha sucedido. Y las evidencias están a la vista de todos. ¿Sí? Porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Todos sabemos qué es lo que ha hecho los que hemos estado en la presidencia, qué es lo que hemos hecho. Y también dice un dicho, que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Y ahí están las evidencias. Porque hay muchos que entran en una situación económica X y salen después de la presidencia municipal en una situación totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, nosotros venimos aquí a ayudarles a resolver problemas. Es nuestra obligación. Y no hay necesidad que nos lo agradezcan. ¿Sí? Es nuestra obligación. Para eso estamos ahí.